Este joven aragonés es un reconocido fotógrafo de bodas. El sector de las nuevas tecnologías está en constante cambio. Además de no parar de formarse, es importante hacerlo con los mejores. Siempre es objeto de comentarios para el resto de compañeros pensar en cómo evolucionará todo esto, en cómo, por ejemplo, las cámaras, ya no sabemos, incorporarán píxeles de más o harán vídeo y fotografía a la vez. ¿No? Que es un mundo en el que está cambiando constantemente. Las nuevas tecnologías no dejan de sorprendernos y cambiar nuestro modo de vida. Consiguen que nazcan nuevas profesiones que obligan a las empresas a reciclarse y crear nuevos puestos de trabajo. Los SEOs, que son la gente que posiciona una web en los buscadores como Google, el Community Manager del que se habla tanto, que es la persona que gestiona las redes sociales de empresas, también se ha creado la persona o el empleo de Usability Tester, que es la persona que mide la experiencia de usuario de una persona en una web. En los próximos 4 años, en España, se crearán hasta 300.000 nuevos empleos, según un estudio de la Fundación Tecnologías de la Información. Puestos laborales que tiran de la economía también en Aragón. En estos momentos, los empleos que se están creando en nuevas tecnologías en Aragón tienen que ver sobre todo con las redes sociales, porque están muy de moda, el posicionamiento en buscadores, ya que es una fuente de tráfico muy importante hacia la web. La radio y la televisión no pueden quedarse atrás y deben adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas. La escuela de radio TAFM ha conseguido hacerlo y supera los 6.000 podcasts al día. Los alumnos salen con unas capacidades que les permiten generar sus propios contenidos, valorar qué contenidos pueden ser alternativos a los que se están dando en los medios de comunicación convencionales y presentarlos como proyectos propios que puedan tener salida a nivel profesional. En Aragón, el empleo se mueve y gira alrededor de las nuevas tecnologías.